Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iquiquins? Bien, estamos por aquí a ver si es que encontramos una ave del terror para hacer la cueva de la lava. Y mira, mira. Wow, quiero, si es que es hembra, lo quiero y no traje mi. Lo sigo. A ver qué es. No lo veo. Es que siempre lo quiero. Macho, no, no. Vamos a ver si tenemos un ave de terror. Bueno, pausa y volvemos. Tenemos a los muchachos. Vamos a ver si lo agarramos. ¿Dónde estás? Vamos, vamos, vamos. Vamos otra vez. No se muevan tanto. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos a ver, vamos. Se mueven. ¿Dónde están, muchachos? Ah, ya se pusieron a cazar. A ver, en esta. Nunca me he demorado tanto en agarrarlos. ¿Por qué no puedo agarrarlos ahora? Se dejan agarrar pequeños operútanos. Creo que los voy a tener que matar a balazos. No se fueron. Creo que los voy a tener que matar y vamos, que si sí podemos. Más se zafan. Vamos. Cuando lo atacan, como que se pone lento. No se vayan. Que no puedo agarrarlos, yo no sé por qué no puedo agarrarlos. Yo los agarraba fácil. Bueno, voy a tener que matarlos y revivirlos. No. Pausa y volvemos. Oh, creo que agarré. No, no agarré nada.
Bueno, voy a tener que enfrentarme y matarlos a todos. Voy a dejar a la Argentaves allá. Ahí viene. Aquí no puedo agarrarlos. Voy a dejar, bueno, voy a dejar este argentario por acá y me voy a mano. Listo. Tengo balas. A echar limpia. ¿Por qué no traje balas? Lo tengo que matar. Vamos. Bueno, uno menos. Otro. Maté otro. Y ya vienen, y vienen las antropólogas a comérselos. ¿No? ¡Mierda! Malditas cosas. No, este me queda el último. Misión. Malditos pajarracos, estas porquerías. Ah, bueno, me quedó uno, me quedaron este, por fin. ¿Por qué no puedo agarrarlo? Bueno, es de nivel 135. Y a revivirlo. Pausa y volvemos. Vamos a. A este muchachón a revivirlo en la plataforma. Como es flaquito, puede que se salga por ahí, ¿eh? Así que voy a estar listo para salirme. Cerremos esto. Por si las moscas. Y vamos a ver. ¿Cuánto de Ambarini nos cuesta este muchachini? Oh, 23. Bueno, tengo que esperar 6 minutos con. Así que. Hasta esto. Hasta eso voy a hacer una pausa y volvemos. Salimos a cazar un ave de terror. Teníamos este de 135, pero. Esta de 240 que casi nos mata está mucho mejor. La diferencia, ¿cuál es la diferencia de nivel? Esta cuesta 23 y esta cuesta 33. Así que nos vamos por el de mejor nivel. Y resucitamos y nos vamos de aquí. Si es que escapa, vamos a tener nuestro rifle para darle sus pepos. Ahí está el muchacho. A ver, vente. Vamos otro. Otro más. Y otro más. Cuidado.
No sé si se puede escapar de ahí. No lo sé. Quiero que venga aquí, que se calme. Vente para acá, pajarito. Vamos a ponernos a madre. Morimos del calor. Me rompieron la armadura porque me atacaron entre todos. Si no fuera por el Argentavis, ni la cuento. Por salir a cazar uno de mejor nivel. Voy a entrar. A ver, no te vayas. Ponte tranquilo. Ya está huyendo, ya no me ataca. Ah, oh, Dios mío. Pero se mueve, ¿eh? Se mueve. Y con el A que tengo no le puedo ni apuntar. Qué quieto. Por fin. Voy a quitarme esto. Porque me está matando. No sé por qué no funciona el aire acondicionado. Qué bueno que me fuera a montaña. A ver. Quedo con su impronta y a darle. A ver, hacerle lo mismo. Son 6.000. Que pierda un poquito de hambre y le empiezo a dar kibbles. Para saber cuántos kibos debo de darle, pues vamos a ir a la Dodex. Entonces nos vamos a la Dodex, sí señor. Bien, wow, y es una hembra, qué bien. Y es de 240, así que si le damos kibos, nos sube 120 puntos. O sea, nos quedaría de 360. Vamos a ver sus stacks. Lo que necesito es de que... Tengo que darle bálsamo. Lo que necesito es mirar peso. Bueno, subir un poquito de peso. Una mele de 265, vale, me sirve. Me sirve de 265, así podré ir con este animal. Podré ir a la cuevita del fuego. Sí. Voy a darle un poquito de. Le voy a dar kibos de ley. Voy a alimentar un poquito más porque le baja el torpor demasiado rápido. Y para saber cuál es el Kibbles, ya está subiendo un torpor. Hay que subirle un poquito más. Un poquito más le voy a dar. Le va a dar muchos ahí. Que suba full y luego hacerle pasar hambre para darle sus kibbles. ¿Cuáles son los kibbles? Creo que son los kibbles de gallinimos. Así que voy a hacer un corte y ya cuando tenga ya lo tenga con hambre, le doy sus kibbles de gallinimos.
Pausa. Bien, ya tenemos casi un tercio del hambre. Y ya está bajando el torpor. Le baja muchísimo el torpor. Es un ave que le baja bastantísimo el torpor. Así que ya vamos a empezar por darle de comer. Y le damos sus kibbles de. Ahí lo vamos viendo. Uf, inmediato. Inmediato. Estaba viendo un. Tome todo. Estaba viendo un. Vamos a ponerle su montura. Un documental de estas aves y realmente han sido muy poderosas en realidad, ¿eh? Así que. Ahí nos montamos. ¿Podremos salir por aquí? Con los lobos no podríamos subir, salir por aquí, pero no sé si con este podremos salir. ¿Ves? Sí se podía salir. Qué bien que se pongan las puertas, ¿eh? ¿Sí? Y en el documental que vi, en realidad sí eran flaquitas. Ahora vamos a ver. Vamos a ver cómo. Es como un paracaídas, ¿no? Esto es como tener un dinosaurio con paracaídas. Con esto ya podemos ir a hacer la cueva del. Podemos hacer la cueva del. Miren ahí. Podemos ir a hacer la cueva del volcán. Podemos hacer la cueva. Disculpen por el la baja calidad, pero en realidad sí fue necesario bajar un poquito por el tema del. Y ahí la tenemos. Vamos a ponerle las sombras para tomarle su fotito para la miniatura. Para la miniatura, ahí está. Vamos a subirnos por ahí. Y perfecto, precioso. Magnific. Vamos a hacer la foto para despedir ya el capítulo. Fue. A ver, a ver, a ver, galletas. A ver, galletas. No te pongas. No te pongas difícil. Ok. Bueno, amigos. Este ha sido el capítulo de hoy. Con esta ave tendremos que subirle un poquito, ¿no? Para ya después. Subirle peso más que todo para. Poder llevar una cama y hacer una sola vez ponerla en el volcán y hacer consecutivamente, hacer el volcán consecutivamente. Maravilla, ¿eh? Una maravilla. Magnífico. Bueno, hasta la vista, cheques.